Ok, chicos, bueno, vamos a continuar con el tema de alternativas y en este caso nos toca ver alternativa múltiple. La práctica 11 es muy grande, bueno, es muy fácil en realidad, pero se las voy a dejar en dos partes para que no sufran, para que ustedes vean que sí está fácil y que pues, puedan hacer, ¿vale? Entonces pongan mucha atención porque sí está muy fácil. Ya habíamos visto que if evalúa una condición. Si la condición es verdadera, entonces hace algo. En la alternativa doble era una acción cuando era verdadera y una acción cuando era falsa. Pero nosotros tenemos la múltiple cuando ponemos if, else, if. Este ya lo habíamos usado también en lo que era PHP. Si la condición se cumple, haces esto. En caso contrario, eso significa else. En caso contrario, si esta otra condición se cumple, entonces haces esto. En caso contrario, si esta otra condición se cumple, entonces haces esto. Else if puede evaluar la cantidad que ustedes quieran de condicionantes. Entonces, ustedes pueden poner else if, pero cuando ya no haya otra opción, entonces le vamos a poner else. Else es el caso contrario a todo lo demás. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero evaluar el día de la semana con un número. Número 1, lunes. Número 2, martes. Número 3, miércoles. Número 4, sábado 5, viernes 6, sábado 7, domingo. En caso contrario, pues en caso de que no pusiera ningún número entre 1 y 7, pues me tendría que marcar un error. Error, ¿por qué? Porque solo hay 7 días. No puedo poner 0, no puedo poner 8. No hay el día 0 ni 8. ¿Sale? Entonces, quiero que pongan mucha atención, por favor. Esta estructura nos permite evaluar la cantidad de condiciones que nosotros queramos. Para esto, nosotros necesitamos entender, pues básicamente, que también podemos usarlo combinado con AND, con OR y con SOR. Y que eso es muy importante, que tienen que evaluar la misma variable de preferencia. Por ejemplo, aquí si el promedio es menor a 6, si el promedio está entre 6 y 6.9, y entonces esto es algo que ya habían hecho en alguna otra, y entonces quiero que vean, si el promedio es menor a 6, muestra reprobado. En caso contrario, sí, y vean que tiene i. Si el promedio es mayor o igual a 6 y el promedio es menor a 7, entonces suficiente. Este ejemplo que ustedes tienen aquí nos permitiría evaluar todas las calificaciones. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando alguien se pase de 10? Bueno, pues entonces ya viene el else, el caso contrario. ¿Cuál es el caso contrario? Pues que diga error. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque obviamente nadie puede sacar más de 10. Entonces, nosotros para poder trabajar tenemos que else permite evaluar una condición contraria, pero si le ponen else if es poner otra condición. En caso contrario, entonces, ¿qué? ¿Vale? Por eso es importante, por eso es que ustedes deben de analizar, deben de razonar, deben de entender qué es lo que están haciendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Tómenlo en cuenta para no sufrir, tómenlo en cuenta para que sea muy práctico. Entonces, si se cumple esta, si se cumple la otra, si se cumple aquella. Aquí le estamos poniendo AND, pero también podría ser sin AND. Entonces, else if es otra condición. Bueno, para esto vamos a hacer esta práctica. Y en esta primera parte lo que vamos a hacer es la interfaz. Ajá. Y que dé esto. No vamos a checar lo del resultado de la venta. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Y el resultado de la venta tiene que hacer que nos dé esto con else if, con una alternativa múltiple. ¿Vale? Bueno, entonces pongan atención para que no tengan mayor problema. ¿Vale? Yo ya hice la base de la interfaz, que son los controles, lo cual pues no es tan complicado. Yo me tardé 15 minutos. Entonces, bueno. Nombres. Me importa el nombre de este porque aquí es donde voy a trabajar con los elementos. Me importa el nombre de este porque es el precio. Y me importa el nombre de este porque es a donde voy a mostrar, ajá, el resultado. Entonces, ustedes lo que van a hacer es muy fácil. ¿Sale? Van a ponerles nombres. Yo les voy a decir los nombres que yo tengo. Este se llama TXTC1, TXTC2 y TXTC3. Ven aquí se alcanzan a ver que son cantidad 1, cantidad 2, cantidad 3. TXT pre-1, TXT pre-2, TXT pre-3, que son precio 1, precio 2 y precio 3. LBL TOT 1, LBL TOT 2 y LBL TOT 3, que son los totales. LBL SUB, ¿sale? Que en este caso LBL SUB sería subtotal, ¿verdad? Entonces le ponemos LBL SUB. Y luego le ponemos aquí LBL IVA
y LBL total. ¿Vale? Bueno, lo que vamos a hacer es que esto funcione, que cuando le dé calcular, calcule todo esto. Vamos a hacer entonces lo siguiente. ¿Cuántas variables tengo de entrada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Necesito 12 variables para poder evaluar esto. ¿Sale? Entonces, vamos a declararlas. Vamos aquí en el botón de calcular. Las vamos a hacer de tipo local. Y entonces, ustedes deciden si las quieren enteras o decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cantidad, le podemos poner int, porque son enteras. Can 1, o sea, cantidad 1, coma, can 2, coma, can 3. ¿Sí? Esas sí pueden ser enteras, porque pues, no puedo pedir 1.2 pantallas o 1.3 salas, ¿no? Y luego le ponemos float, y en float le ponemos, por ejemplo, ¿no? El pre 1, coma, pre 2, coma, pre 3, que son los precios, coma, tendríamos entonces el tot 1, que es el total 1, tot 2, coma, tot 3, coma, subtotal 1, vamos a ponerle subtotal, vamos a ponerle subtotal, coma, IVA, coma, total. ¿Sale? Esas son las variables entonces que yo debo de entender. Voy a tener seis entradas de datos, tres de las cantidades y tres de los precios. Entonces lo que hago es pues asignarlas, ¿no? La cantidad 1 es igual a integer punto parseInt de txt c1 punto getText punto y coma. Obviamente copiamos, pegamos, pegamos. Entonces cantidad 1, cantidad 2, cantidad 3 toman de C1, C2 y C3. Esas son las tres entradas de la cantidad. Luego viene la de los precios. Pre1 es igual a, en este caso sería float punto parse float. Ustedes recuerden que cada tipo de variable tiene su propio elemento. TXT, ¿no? Pre1 punto getText. Y entonces, igual, copiamos, pegamos, pegamos. 2 y 3. 2 y 3. Y entonces, lo único que vamos a hacer es muy, 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 muy fácil. ¿Cómo sacamos el total 1? Le ponemos tot 1 es igual a can 1 por pre 1. Y entonces yo tendría ahí el primer total. Todavía no lo muestro, pero ahí vamos ya. Entonces, tot 2, tot 3. Bueno, aquí estamos bien. 2, 2, 3, 3. Esto ya lo da, ahora hay que mostrarlos, ¿vale? Entonces, primero vamos a calcular de una vez subtotal. El subtotal es igual a tot 1 más tot 2 más tot 3. Eso sacaría el subtotal. Luego el IVA es igual a subtotal por 0.16. Y el total a pagar, ¿no? Que por ejemplo, vean aquí me está marcando un error, no sé si se dan cuenta. ¿Ya vieron? Dice que no me alcanza el float, que podría ponerle double en este. Entonces la del IVA, double IVA. Nada más esta. Los demás están bien.
y vean cómo se quita el error. Pero vean cómo yo no lo empiezo a mover todo, solamente analizo el error. El error me lo decía la máquina, si alguien se dio cuenta, ¿no? Pero bueno, total es igual a subtotal más el IVA. Ahora, esas son las operaciones, todavía ni tan siquiera los muestro, ¿no? ¿Qué me dice aquí? Me dice igual, fíjense. Dice que requiere float o double, que no me va a dejar hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, también cambio el total. Entonces, el total también aquí agrego total. ¿Sale? Y vean cómo se quita. Entonces le ponemos en la LBL tot1.setex comillas más tot1. Y entonces esa sería para mostrar el primer total. Control C, control V, son tres, ¿no? Tot2, tot3. Tot2, tot3. ¿Sale? Esos son para mostrar los tres primeros, los de arriba. O sea, sé estos que están en azul, estos. Ahora me falta mostrar estos tres que están aquí abajo, que son de negro. Y entonces le pongo aquí abajo. Puedo volverle a pegar, pues no hay mucha diferencia. LBL sub de subtotal es igual a subtotal. Subtotal. ¿No? Y luego LBL IVA es igual a IVA. Y por último, LBL total, total, es igual a total. Sale. Bueno, vamos a probarlo. Esta es un poco, pues, laboriosa, no extensa, pues son sumas, multiplicaciones. Si ustedes no pueden hacer una suma o una multiplicación, pues entonces sí tenemos algún problema por ahí, ¿no? Un poco fuerte. Pero bueno, lo vamos a probar. Pueden probarlo con los valores que vienen ya explícitamente aquí en la fórmula. Yo voy a poner otros, pero es muy obvio de todos modos, ¿no? Entonces, ya es relativo a cada uno de ustedes. ¿Sale? Entonces pueden probar con eso y ya. Yo lo voy a hacer con otro. Entonces, repito, no hay mayor problema. Nada más vamos a esperar a que se ejecute, lo probamos y ahí terminaría esta práctica de este día, ¿no? Por ejemplo, sala Olimpia, cantidad 1, precio 2500, ¿no? Luego, refrigerador Mabe, cantidad 2, precio 8000. Luego, Smart TV LG, cantidad 1, ¿no? Vale 7000. ¿Vale? Entonces, son 16000 de esto y 7000. ¿Cuánto da? Pues obviamente da 23000 y 2500, ¿cuánto da? 25500, ¿no? Entonces, eso es lo que deben de analizar ustedes, obviamente, ¿vale? Entonces le damos calcular y ahí está 25.500, 4.080, 29.580. Ahí está. Ahí está. Súper fácil. ¿Sale? El botón de nuevo, pues solo sería borrar, 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 dejar en ceros, dejar en ceros, dejar en ceros. ¿Vale? Pero yo espero que eso sí lo puedan hacer, porque pues si no, pues ni cómo, güey. Pero pues la próxima sesión, para que este ya no se haga más grande, igual checamos esa parte, ¿vale? Entonces, cuando le dé calcular aquí abajo donde dice venta, que está en rojo, también quiero que aparezca el tipo de venta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo que el tipo de venta? Sí, quiero que aparezca esto. Y por ejemplo, ahorita podría estar en dónde. ¿Es menor que 1000? No. ¿Está entre 1000 y 5000? No. ¿Está entre 5000 y 20000? No. ¿Está entre 20.000, 1 y 50.000, sí? Entonces aquí tendría que decir excelente. Entonces aquí abajo ahorita el resultado tendría que decir excelente, porque la venta es de 25.000 y si tomamos en cuenta está en este rango. ¿Vale? Bueno, entonces se las voy a dejar en dos partes. Ya hicimos la primera, ¿vale? Ya no quiero que en realidad alguien me salga con cosas. Dense el tiempo de hacerlo con calma, jóvenes, porque pues sí,
Algunas veces me preguntan, a veces como dicen, oiga, me marca error y así, pues es que le pusiste mal el nombre y ustedes dicen, no, 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 se lo puse mal y yo no estoy junto a ustedes, de verdad que yo extraño eso de estar junto a ustedes y decirle, mira, aquí dice eso y que ustedes me digan, oh, sí es cierto, perdón. Porque obviamente tantos años de hacer esto, pues me han dado el conocimiento de dónde se equivocan. Y ahorita donde se equivocan es en los nombres. Si lo van haciendo con calma, les dije los nombres uno por uno. Si lo hacen con calma, hasta esa parte no debería de haber problema, ¿vale? El día de mañana vamos a hacer la parte nada más de la alternativa múltiple para que a ustedes les quede claro. ¿Va? Nos vemos la que sigue.